Auspician este programa Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Morel Bullies, la confianza es todo. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. Es fácil ser optimista cuando tenés Sancor Seguros. Más Fren, cintas y pastillas para frenos. Ford, llega más lejos. Alfano Group Construcciones. Ya salió una nueva edición de One, la única revista de nivel Fórmula 1. One, un producto premium de Campeones. Conocemos lo importante de transitar un camino seguro. 28 años junto a ustedes. SOS, líder en asistencias. 5 categorías, la misma tecnología en seguridad y performance. Pirelli, el neumático elegido para las pistas del automovilismo nacional. Termas, siempre de temporada. Cosito, extraordinario. Undipalma ganador otra vez. Portugal recibió al WTCC, Pechito suma y va rumbo al tri. Jack con sorpresa, carrera loca en Assen. Volvió Stewart, tremendo final en Sonoma. Power festejó en Road America y Dapero hizo podio otra vez. Fantástico Kevin, Benavides, lo más destacado en la Ruta 40. Bueno Nico, no te calentes que ya empieza Campeones News. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Comenzamos una nueva edición de Campeones News. En este caso, sin el conductor habitual, Claudio Leniani, que va a volver la semana que viene. Lo que pasa es que estaba muy ocupado cuidando el almácigo en estos días. Así que ya prontito lo vamos a tener aquí. ¿Cómo estás, Nara? Muy bien. Feliz de estar con ustedes aquí en esta semana, que tenemos un programa muy completito. Pasó de todo en el fin de semana, además de lo que pasa futbolísticamente hablando, que le mandamos un besito a todos. Pasó de todo automovilísticamente también. Por supuesto. Y ya teníamos un anticipo de todo eso recién en los títulos, ¿no? Así que, como verán ustedes, no hay más tiempo que perder y ponerse en marcha, porque si no nos van a tapar las imágenes y la información en esta hora a puro deporte mecánico. Comenzamos con las series del turismo carretera. Dominaron los Chevrolet, Nara. Así es. Ortelli, Carapino, Rossi, así quedaron en manos de esos tres. Protagonista la lluvia, ¿eh? Este fin de semana, que la lluvia. Sí que la lluvia, ¿no? Que el piso mojado. Tremendo el tema del clima. No pudo ganar Guillermo Ortelli la competencia final, pero sus números son asombrosos. En el TC. Así es, maravilloso el hombre, como siempre. Tiene, en esta ocasión se quedó con su pole número 32 y con su serie número 86. Qué lindo, ¿no? Está echando los numeritos. ¿No? Claro, para los quinieleros, ¿eh? Claro. Tomen nota. Dedicado. Comenzamos con la serie del turismo carretera en Concepción del Uruguay. Campeones, la revista de automovilismo. El turismo carretera en Concepción del Uruguay con la gran victoria de Josito Di Palma. Exclusivo WTCC, la actuación de Pechito López en Portugal. TC Pista con el triunfo de Julián Santero y todas las novedades del automovilismo en Argentina y el mundo. Doble lámina, Martín Chialbo ganador en la Fórmula Renault y las 24 horas de Le Mans. Además, un nuevo suplemento con los autos del Museo de Turismo Carretera de La Plata. Edición imperdible y coleccionable. ¡Campeones! Conseguila en todos los kioscos del país. El mal tiempo castigó de lo lindo en Concepción del Uruguay la presencia del turismo carretera. Mariano Werner, la salida a pista del vencedor. Josito Di Palma, Fabián, el hijo de Cacho Matías, recordado en esta oportunidad porque el premio llevaba su nombre. La imagen del auto de Gastón Mazacane, Rodi Agud, Mariano Altuna, la máquina de Gabriel Ponce de León, Arduzzo y Ortelli, los pilotos del JP que iban a pista. Desapacible sábado en tierra entrerriana. Y el domingo no le iba en saga el mal tiempo. También seguía lluviosa la actividad. La primera serie tenía largando adelante a Guillermo Ortelli. Partían los autos en fila india. Mariano Werner lo acosaba a Tati Angelini, a quien después iba a terminar superando para en definitiva quedarse con la segunda posición, mientras Ortelli dominaba claramente y se escapaba adelante. Ganaba el saltense,
Werner iba a ser segundo, Angelini tercero, Alo cuarto, Fontana quinto, luego Gini, Mangoni, Sabino, Lambiris y Campanera en las posiciones más destacadas. Victoria de Guillermo Ortelli en la primera batería. Evidentemente me parece que Tati no iba del todo rápido y hice diferencia, aproveché eso. Después veníamos más o menos igual, obviamente la última vuelta me cuido de todo, ¿no? Porque, qué sé yo, arriesgar a intentar ser lo más rápido con esta condición, no sabemos si va a llover, si no va a llover, si se va a secar. Así que me parece que era arriesgar a dos décimas, era demasiado arriesgo. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. Más frente. Cintas y pastillas para frenos. Agustín Canapino, Gastón Mazacane, Lionel Ugalde, Jonathan Castellano y Josito Di Palma. Ese era el orden en el inicio de la segunda batería. Y lo más saliente era justamente el avance del piloto del Torino, que allí estaba superándolo a Jonathan Castellano, para poquito más tarde hacer lo propio también con Lionel Ugalde. Ya demostraba las aptitudes, una vez más, conductivas en esta condición de pista y del buen funcionamiento del auto, sin dudas, para un piso tan complicado. Atrás quedaba el marplatense y la próxima víctima sería Gastón Mazacane. Josito ya era escolta de un Canapino que terminaba ganando con cierta holgura la serie. Josito lo iba a escoltar a 1.56 finalmente, tercero Mazacane, luego Ugalde, Chavarría, Ponce de León y Castellano. Me dijeron que estaba 8 décimas abajo, bueno, traté de exprimir un poquito más esas dos últimas vueltas y quedé un poquito atrás, pero bueno, como te digo, o sea, habíamos apostado un setup de pista más mojada y no nos quedó del todo bien para esta condición de casi huella que tiene el circuito. Claro, en la otra serie lloviznó, en la tercera, en la cuarta vuelta, esta no cayó una sola gotita. Sí, pero es mejor para nosotros, no fui lo rápido que tenía que ser, es la realidad, pero estoy muy contento con haber ganado la serie y confiado para la final. Cuando llenas el tanque de tu auto con Infinia, eso que sentís es la combinación de inteligencia y potencia de la nafta de YPF. Con Infinia, tu auto no solo parece que anda mejor, anda mejor. Lo increíble de las series que acabamos de ver es que de la primera a la segunda solo hubo 2 centésimos de diferencia entre las victorias de Ortelli y de Canapino. Y esta, la tercera, que tenía Matías Rossi largando adelante, iba a ser más lenta porque en la tercera vuelta empezó a llover de manera muy copiosa. Matías iba a ganar por 59 centésimos sobre Facundo Arduzzo, que a duras penas sobre el final contuvo al pato Juan Manuel Silva tercero. Lindo avance el de Emiliano Espataro, que había largado último y ganó varios lugares. Después repetiría Emiliano ese buen trabajo también en la final. Ganaba Rossi, más atrás Arduzzo, Silva, Gialombardo, Jalaf, Nico Bonelli, Sotro, González, Espataro y Pope Bonelli. Una serie donde se larga a llover muy fuerte de un momento al otro y las primeras dos vueltas rápido, bien, bien rápido respecto a las series anteriores. Después mucha lluvia fuerte y bueno, es la condición de siempre del líder que o sos héroe o sos tonto en un segundo, ¿no? Porque cambia muchísimo y bueno, las referencias a Fernando se ponen muy difíciles de interpretar, bien precisas, y bueno, me tomé margen, se me vino Arduzzo encima, pero sabía que con lo que llovía había perdido mucho respecto a poder hacer una serie rápida.